只有我们四个人过生日，好孤独啊！我们来许愿吧，没准就实现了。希望到二零二二年的时候，会有许许多多人喜欢迷你世界，喜欢我们。希望有很多人陪我们一起过生日。唉，今年就只剩我一个了。怎么，你们都来了？不接我们，你看后面。

Mini World está en su aniversario número 6 de la versión china. En la versión global, que es nuestra aplicación, no sabemos cuándo será. También tenemos algunos eventos, Steam gratis, nuevas Steam Monturas y mucho más que voy a mostrar en este video. Pero antes de continuar con el video, por favor vaya a los comentarios y en el fijado. Voy a escribir algo muy importante de este canal. Entonces, por favor, leerlo. No, no va a tomar mucho tiempo. Si quiere comentar, puede comentar. Y es algo que va a cambiar muchísimo en este canal. Bueno, ahora sí, seguimos. Tenemos dos eventos en esta versión. Pero yo he visto que los eventos de la versión china y la versión global. Son muy diferentes. Entonces, no tendré en cuenta que van a dar los mismos premios. Que vamos a hacer lo mismo. No. Eh, casi siempre son misiones o alguna otra cosa. Pero no es mucho más. Bueno, este evento yo creo que. Eh, Total será algunas misiones. Conseguir esos tarritos. Y luego aquí. Este. Tiramos aleatoriamente. Y lo que nos salga, ¿no? pero este que no entiendo muy bien este evento porque todo está en chino pero como les digo para que voy a entender este evento si igualmente no va a ser el mismo eh, lo que yo tengo entendido es que si sí vamos a tener por ahí steam gratis permanentes y por acá hay una promoción de una skin nueva que cuesta 10 monedas entonces está baratísima y algo más, por acá tenemos también una parte como un sorteo pequeño, donde va a haber un montón de regalos. Y aquí por hacer misiones y conseguir estrellas, entonces podemos tirar y mirar cuál nos sale. Piezas de monturas, skin y bueno, mucho más. Pero como les digo, no tendrá en cuenta estos eventos, los premios, las cosas que vamos a hacer, puede ser muy diferente a la versión que nosotros vamos a tener. Bueno, teniendo en cuenta las cosas que hay dentro del juego, en esta nueva actualización, pues no hay mucho eh, por divertirse, ¿no? Porque siempre son las mismas cosas. En la tienda nos vamos a hay nuevas skins, pero siempre es lo mismo. Tenemos esta nueva skin. Tiene su propia animación. Y bueno, eso es todo. Por aquí creo que esta skin va a costar 10 monedas. Puede que sí, puede que no. Y también tenemos otra que ya ahorita les voy a mostrar en el mapa. Y esta está oculta. Por acá más ropa. Algo que sí me interesó de la ropa. Este, no sé si eso ya estaba. Y es esto. Está muy bonito. Es un conjunto para hombre y mujer. Las monturas: pues hay un pájaro de papel. Creo que es muy reconocido en algunos animes o animaciones que han hecho en China y aquí está la verdad es que las habilidades son muy malas entonces yo diría que no vale la pena comprarlo y en las armas pues sí tenemos cosas nuevas por acá esto aunque en Mini War siempre saca cosas muy raras como una zanahoria que gira no manches este pedo con Mini War tiene mucha creatividad pero muy interesante una espada aquí legendaria y por acá más armas raras esta arma sí está muy interesante parece una de Halo o algo así eh, y por aquí una pala tal vez esto nuevo y esto nada más y el resto de armas pues ya existía anteriormente estamos dentro del mapa y algo que me preocupa es que siempre hay lo mismo nuevas estilos nuevas monturas todo de la tienda hay siempre nuevas cosas. Pero Mini War no está avanzando en nada. Ni solución de errores. Ni aderean nada en la parte de supervivencia. Ni no hay nada interesante. Siempre lo mismo. La tienda es la tienda. Y nunca aderean nada más. ¿En qué estarán gastando el tiempo los de Mini War? Yo creo que es en la película. Porque ya casi se estrena. Y pues no sé qué ha pasado aquí. En serio que... Mini world lo dejaron abandonado por una película que puede ser famosa un poquito en, la, en China, pero globalmente no. Esa película no va a ser, digamos, no creo. En China tal vez. Pero bueno, a ellos les importa lo chino, ¿no? Pero eh, teniendo en cuenta que la empresa es un poco diferente a la global. Y, y la China. Porque digamos que el China le pasa el apeta. Y ya pues los globales, imagino que la maneja ellos. Pero bueno, no sé qué está pasando ahí porque Mini World está muy flojo o tal vez la empresa se está autodestruyendo o está quedando en quiebra. Bueno, eh, por aquí tenemos una nueva skin que está muy bonita, se parece como a Satura, pero bueno, no Satura de, de Naruto, ¿no? Pero eh, por lo rosadita y todo, pues le pongo el nombre de Satura. Por aquí tenemos una mascota y es un... Perro mecánico, un lobo mecánico, algo así. Y está muy genial. La verdad es que los diseños de Mini World siempre ha mejorado. Pero a mí no me importan los diseños, a mí me importa que el juego mejore. Porque de qué me sirven los diseños si no el juego no mejora. Bueno, eh, por aquí tenemos la montura. Y como les digo, no vale la pena comprarla. Ni tampoco desearla. Porque este, las habilidades siempre son las mismas. Eh, yo casi... Le ponen un nombre diferente. Y un icono diferente. Pero mira. La habilidad de volar. Es la misma de todas. Es como un pony volando. Casi. Lo mismo. Antes el pony dura más. Y las otras habilidades. Pues imagino que son efectos nada más. Y ya. No veo nada más de habilidades. Yo creo que. No vale la pena. Por ahora no. Luego cuando se traducido. Pues veremos si tiene algo interesante. Si no pues. La verdad es que esta montura es una tata. Por el diseño sí está muy bien. Pero las habilidades no. Y ya por último, pues colocamos de noche para ver algo. Si este adredaron un nuevo fuego artificial. Y es de una estrella. Imagino por la celebración de aniversario. Entonces adredaron esta estrellita como un fuego artificial. Y eso es todo por este video. Espero les guste las nuevas noticias. No vi nada más en los archivos, así que amigos, eso es lo único que hay. Tres steam y nuevas cosas en la tienda, nada más. Esperemos que tal vez salgan otras cosas, si no, pues bueno, ahí veremos. En ocasiones, pues en la versión china eh, no salen otras cosas que salen en la versión global, entonces ahí veremos.